¿Aló? Sí, ya sé que tengo que entregar el video. Y pues en esas estoy. Bueno, no le quito más tiempo. Chao. La llama. La llama. La llama. La llama. La llama. No veo nada. ¿Qué, muchachos? Hola. Mati, ¿qué pasó? Es que estaba tratando de abrir y no sé, pues se me trancó la llave. ¿Y por qué no tocaste? Es que oí todo tan apagado que pensé que no había nadie. Ay, Mati, entonces, ¿qué vamos a hacer con la puerta? No, no, no. Tranquila. Todo en la vida tiene solución. Vas a ver. ¿Qué hubo? Hola. ¿Usted no tiene un concierto hoy? ¿Concierto? ¿Cuál concierto? ¿Concierto? ¿Ustedes saben de concierto? Bueno, no dije nada. No, Aleja, lo cancelaron. ¿Y lo cancelaron hoy? No, pero qué irrespeto. ¿Y qué van a hacer? Pues hoy, a celebrar. A tocar musiquita y a pasar la noche. No, Matías, a mí me preocupa lo de la plata, compadre. Esa plata de los transportes hay que resolver. No, no, preocupémonos hoy por lo de hoy. Y mañana veremos, mi hermano. No, pero hay que buscar la forma para cobrar. Nada más ustedes no se pueden caer ahí parados. No, no, es que es el colmo. Ah, ¿qué hacemos, mi hermano? Vamos a tocar un temita, vamos a tocar un temita de Aleja. ¿Listo? Va. Va. Buenas noches. ¿Qué pasó aquí? No, es que pues tuvimos problemas al entrar, pero tranquilo, tranquilo. Yo mañana a primera hora arreglo eso. Bueno, ¿y a ustedes fue que les pasaron el concierto para acá a puerta abierta o qué? Claro, este man es la flecha. Vos nos puedes ayudar, Cami. Es que mira, estamos muy preocupados porque tenemos un problema. Hay que pagar una plata y no podemos resolver el problemita y la cancelación. Y no entiendo, ¿necesitan que les preste plata o qué? ¿Cuál es el problema? No, no, no. Mira, es que lo que pasa es lo siguiente. El municipio nos contrató por 3 conciertos. Hoy fuimos al primero. Llegamos, nos íbamos a instalar y nos dijeron a última hora que no. Pues, nos cancelaron a última hora. Con disculpas, supuestamente que porque no había tiempo, habían otros grupos. Y el problema es que no nos dieron una explicación clara de por qué cancelaron el concierto. Y ya debemos plata de transporte, alimentación, vestuario y debemos recuperar esa plata para pagarla, hermano. Y también para saber si de pronto nos van a cancelar los otros conciertos o qué. Porque la persona que nos contrató ya no está trabajando y el organizador no sabe nada. Claro. No, lo que ustedes tienen que hacer es una petición de información al municipio y que ellos les aclaren el problema. ¿Cómo así? ¿Una qué? ¿Una petición? ¿Qué es eso? A ver. La Constitución Política del 91 define el derecho de petición como el derecho que tienen todos los ciudadanos a hacer reclamaciones respetuosas a las autoridades sobre cualquier motivo, pues ya sea particular o de interés general, y a obtener una pronta resolución. No, Camilo, yo no creo en eso, compadre. Vea, esos seguritos que nos ponen a camellar de un lado para otro, se demoran todo el tiempo que les da la gana. Y de aquí a que eso lo resuelvan, se vienen los otros conciertos y uno sin saber si va o no va. No, hombre, hay que creer, hay que creer. Uh-huh. Ese, de todas maneras, ese es el primer paso que uno da para hacer otras reclamaciones. Además, es un derecho fundamental y está amparado por la acción de tutela. Entonces, ustedes máximo en 15 días van a tener una respuesta. Yo te voy a prestar un documento que tengo y ahí les enseña cómo se debe hacer. Pero es fácil. Muy fácil, eso es demasiado fácil. ¿Ven que se puede? Bueno, muchachos, yo me tengo que ir ya porque tengo que analizar un video para la U y estoy estresada. La chapa. La chapa. La chapa. Muchachos, por favor, les voy a pedir mesura para que toquen los instrumentos. ¿Listo?
que nosotros estamos preparando finales y además estamos en semana. Sí. Listo, me disculpan, están en su casa, que estén no, muy bien. No, no, no. Pasito. Sí, sí, gracias. Ey, ey, suave. Ahí están. Siempre. Tocámosla ahorita, ¿sí? ¡Ey, abran! ¿Qué es ese escándalo? ¿Quién es? Cami, Natalia. Ey, Cami, es el colmo. Que uno venga bien cansado de trabajar, de un turno bien largo y que esa puerta no abra. ¿Qué pasó con esa chapa? Matías, que tuvo anoche problemas para entrar. A ver, Matías dañó la chapa y la dejó mala. Es que él pensó que no había nadie anoche y entonces le tocó forzar la chapa. Espera. ¿Aló? Buenos días. ¿Él está dormido? Bueno, un momento, por favor. ¿Qué es este desorden? No, pero cálmate, cálmate. Entonces... Ey, no, Cami, ¿qué es esto? Matías tuvo una reunión con los del grupo anoche. ¿Sí? ¿Y por qué si ayer fue jueves? No habíamos quedado que las reuniones iban a ser viernes y sábado. Claro. No, es que esto es lo que me molesta a mí. Cami, bueno, sos capaz de ponerlo en su sitio. ¿Pero cómo así? ¿Por qué la coges conmigo? No, pues porque será. Yo no nací ayer. Esa chapa debe estar mala porque él le metió algo. Seguramente ni tiene llaves. No, eso fue un imprevisto. Es que no te vamos a poder pagar la plata pronto. Es que nos cancelaron el concierto de buenas a primeras. No estés especulando. Ay, no, Camilo, y no lo estés defendiendo tampoco. No, no, yo siempre doy la cara. Pero tranquilo, hombre. Sí, sí, yo entiendo. Pero vos sabés, me tienes que dar un placito. Sí, sí, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo me pongo lo más pronto posible a arreglar eso. Yo te respondo. Bueno, pues, chao. Ay, yo no me voy a poner a discutir ahorita con usted. Además, ya me cogió el día. Chao. Ey, ey, ey. ¿Pero qué pasa? ¿En qué habíamos quedado? Que los escándalos eran de 12 a 4 de la mañana. Nati, ¿en qué habíamos quedado? Dime. No, pues tan charrito. A ver, ¿qué pasó con la puerta? Desordenado. Oíme, vos crees que yo trabajo como lo hago. Para pagarme un sitio y no poder estar tranquila en él. Pero, Nati, pero no. Sí, ve lo que genera usted con sus cosas. No, pero no, yo arreglo con ellos, esto con ella más tarde. Pero no te dejes contaminar, Cami. No, lo que tiene que hacer es solucionar ese problema. Mande a arreglar esa chapa hoy mismo, hermano. Aleja. Aleja. Si ves, pues, ahora resulta que yo soy el malo de esta casa, ¿no? Mati, pero no les pares bolas, no es que están en finales. Finales, pues yo también sé que es estar en finales. Bueno, yo también tengo que resolver un montón de problemas. Derecho de petición. Artículo 23, requisitos, artículo 5. Aleja, aleja. No, no, vení, escúchame un momentico, vení, mira. Esta va a ser mi salvación. Mira. Medellín, noviembre del 2002, municipio, señor Agustín Ospina. Mira, pues.
Asunto derecho de petición. Yo, Matías Granados, ciudadano colombiano. Ay, no, es que ¿por qué no me la ayudas a pasar? No, Matías. Sí, mira. No es nada, bebé, menos de una hojita. No, es que no puedo terminar mi trabajo. Acele. Es que, ¿cómo le hago? Es que vos sabes que mis dedos son analfabetas para estas cuestiones de teclado, sí. Dale, ayúdame. Bueno, sí. Dale pues, pero me dicta rápido que... Pero de una. Hágale. Necesito terminar esto. Bueno, hágale pues, secretaria. Y comienza así. Yo, Matías... No, secretaria. Yo, Matías Granados Paz, identificado con cédula de ciudadanía número 89883141 de Caicedonia, residente en la calle 45, número 2638, teléfono 210-5215, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con los requisitos del artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de exponerle la situación del grupo musical Nice and Days. El día 27 de noviembre de 2002 llegué con los equipos necesarios para realizar el concierto contratado por usted en el Parque Jorge Suárez de Niquía. Y allí, esperando la interpretación de nuestro grupo, el organizador me dijo que nuestro concierto había sido cancelado. Por tal motivo, nuestro grupo necesita saber cuáles fueron las razones para haber cancelado la presentación. Además, solicito se me informe a qué entidad debo recurrir para el pago de los gastos de alquiler y transporte de equipos. Por otro lado, necesitamos saber si el contrato continúa en pie o si se ha cancelado. Favor, responderme dentro del término legal al amparo del derecho constitucional invocado a la dirección anotada al inicio de este escrito. Punto final. Atentamente, yo, Matías Granados Paz, le pones al final la cédula. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Pues me parece muy bien. Sí, mamá. Bueno, Mateo, ahora sí déjame trabajar que estoy estresada, sí. Aleja, me salvaste. Muchas gracias. En serio que ahorita paso por ella entonces, sí. Listo. Mi secretaria favorita. Ya voy. Hola, Aleja. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿No te acordás de mí? Ah, vos sos el amigo de Matías. Sí, el músico. Ah. Sí, vení, Matías está. No, no está. Y yo tengo que estudiar porque estoy... No, pero venga, déjeme esperarlo. Lo que pasa es que él me va a asesorar, porque es que yo también salí tumbado con lo del negocio, lo del concierto y eso. Y el hombre como que averiguó la manera de resolver el asunto. Oiga, venga, mejor nos sentamos. Ah, no, a mí no me gusta estar sentado. Buenas. Pero qué vida tan buena la tuya. ¿Me dice quién es? Un amigo de Matías que lo va a ayudar con un problema de un concierto que tuvieron. Nati, yo no puedo atenderlo. ¿Atenderlo? ¿Pero cómo así? Mira, qué pena. Yo creo que es mejor que te vas y volvás cuando Matías esté. Si quieres, llame para que no pierda la avenida, ¿sí? ¿Pero yo qué hice? Pues nada, pero es que aquí hay una gente que se está pasando de unas reglas que ya hemos establecido. Bien. No ves, Aleja, que yo no soy la única perjudicada con lo de Matías. No ha arreglado ni siquiera la chapa. Aguas no te deja hacer tus cosas. Hablemos con Camilo definitivamente para que aclaremos esta situación. Ay, Nati, muy rico que hablemos, pero es que yo estoy muy ocupada con eso. Me comprometí todo el fin de semana y me tengo que poner a estudiar. Pero es que siempre es lo mismo con vos, Aleja. Nunca tenés tiempo para solucionar los problemas de esta casa. Mejor me voy a bañar que tengo que ir a trabajar esta noche al hospital. A ver, Nati, un momentico. ¿Cómo así que siempre? No. Ay, no, ¿sabes qué, Nati? Mejor hablamos después cuando esté más calmadita y yo tengo que ir a estudiar. Pues... Aleja, ¿será que le podés entregar esta nota a Matías? Gracias. Chao. Chao.
Mamacita. ¿Qué va, Mati? ¿No quieres saber cómo me fue con el derecho de petición? No, Mati, no. Estoy muy estresada. Ay, bueno, yo sabía que ibas a estar aquí muy laboriosa y te traje una sorpresita. Ay, Mati, gracias. Sí, por lo de esta tarde, gracias. A usted también le trajeron sorpresa. ¿Y esto? ¿De quién? Una mujer. ¿Una mujer? ¡Ay, qué bueno! Matías, espero que cuando llegue del hospital la chapa esté arreglada. Mate. Te rinda. Chao. Sí, ya vería. Lo que pasa es que tiene mala la clave. ¿Será que habrá que cambiarla toda o qué? No, no, no. Eso en un rato lo saco. ¿Sí? Ya mismo me va a poner la bolilla arriba. Siquiera. ¡Ey, se demoran mucho! No, no, niña, por ahí una horita. Es que se le dan los pines a esta clave. ¿Está como bravo o qué? No, y eso que está en la chévere. La otra me está sacando la chispa, hermano. ¿La otra? Uy, que me esté mal. ¿Es que cuántas tiene, pues, o qué? No, no, MacGyver, es que esto es una residencia estudiantil. Ah. Nos juntamos cuatro para vivir, dos hombres y dos mujeres. Pues uno cree que pues convivir con la gente es muy fácil, pero no creas. Es bien durito lidiar con los genios. No más, mira lo que pasó con lo de la chapa. Vengo un día de estos, tan, voy a abrir la chapa y se me daña. Y ahora me toca dar toda una explicación por un asunto meramente accidental. ¿Te la leo? Este man, ¿para qué se pone a complicarse con eso escrito? ¿Por qué no habla de frente, ah? No, no las conoces. Hay veces que es que ni siquiera se puede hablar. Venga, yo se la leo. Va, pues. Dando respuesta a tu petición, quiero explicarte cómo sucedió todo. Aquella noche llegué con mis compañeros de grupo. Todos estábamos casi desahuciados, pues nos habían cancelado el concierto aquel. Sí, ese que tanto esperábamos. Y aunque sé que era día de semana, yo los invité a pasar la frustración en la casa. Al llegar, introduje la llave como tantas otras veces lo hice, pero esta vez no funcionó como nada parecía hacerlo ese día. La casa a oscuras y esa chapa atrancada me hicieron creer que era cuestión de un poco de fuerza. Al parecer se necesitaba menos de la que usé, pero siempre he estado convencido de que debo reparar este y cualquier problema que ocasione. Mi lema es por una mejor convivencia. Pues bueno, yo creo que de todas formas hay que hablar y aclarar lo de las normas aquí. Yo sé que yo estaba un poco estresada por lo del turno en el hospital, que Cami está en finales, que Aleja está muy ocupada, pero en cuanto haya el tiempo, es lo mejor que podemos hacer. Ay, no, sí, por fin terminé. Sí, siquiera. Me quitó un peso de encima. Sí, ya lo terminé. No, no, quedó buenísimo el video. Bueno, entonces seguimos hablando después. Bueno pues, chao. Por ejemplo, yo creo que se podría desconectar un ratico el teléfono para que aquí se pueda hablar tranquilamente. Aleja, no es para que lo tomes a mal, pero yo te pregunto a vos si te interesa verdaderamente lo que pasa aquí. Nati, y yo te pregunto a vos, ¿te has puesto a pensar las veces que generalizás? Que yo nunca, que Matías siempre, que Aleja nada. ¿Usted sabe lo agresivo que es eso? Ey, no, pero calmémonos. Yo sé que muchos de los errores han sido de mi parte. Lo de la chapa, el amigo que vino, la rumba en semana, mis comentarios, bueno, toda esa carreta. Pero yo creo que hay una cosa que va mucho más allá y que pues también es mía. No es que resulte que ahora yo soy la víctima y ustedes los victimarios, pero a partir de todo lo que ha sucedido esta semana, creo que pues llegué a una reflexión. Yo siento que he sacrificado muchas cosas que para mí son fundamentales, porque ustedes necesitan estudiar, el silencio y todo lo demás. Pero yo creo que ya estás exagerando. Pero no, Nati, yo realmente sí creo, y he pensado bien y lo reflexioné y desde hoy voy a comenzar a buscar una residencia de músicos. No, pero tampoco es para tanto. ¿Qué tal donde todos tengamos un problema y salgamos corriendo de aquí? Matías, yo creo que podemos conciliar. Pues no es que yo me vaya a ir, pues ni que quedemos de enemigos, nada. Sino que pues yo tengo que ser fiel con mis ideas, yo necesito crecer musicalmente.
y pues eso es lo que yo quiero de mi vida, y un ambiente con músicos yo creo que me haría mucho bien. Igual, ustedes, no sé, les serviría una persona que tenga su mismo ritmo de estudio, pero no es que quedemos de enemigos, yo igual voy a seguir viniendo. Es más, ya que me he vuelto todo un perito en esto del derecho de petición, les voy a leer lo último que escribí. Acción de petición. En virtud de que gracias a este mecanismo constitucional recibí parte de la paga de los conciertos, y como reivindicación por mis actos, les pido estudiar la posibilidad de rematar esta discusión en el lugar que ustedes prefieren. Eso sí, esta invitación corre por mi cuenta. Muy bien, bravo, hombre, muchas gracias. Listo. Gracias, bueno, ahora sí. El derecho de petición lo podemos mirar desde dos puntos de vista, uno que va dirigido a la obtención de información y otro que va dirigido a la obtención de respuestas o de decisiones. En el primer sentido, lo que se busca es que el ciudadano pueda obtener información sobre lo que hacen las autoridades públicas, no solamente sobre lo que hacen, sino sobre los documentos o los archivos que reposan en esas entidades públicas para efectos de control social, para efectos de transparencia, para saber qué hacen las autoridades públicas. Por eso comprende no solamente a lo que llamamos propiamente autoridades públicas, sino también a las personas privadas que ejerzan funciones públicas. No comprende eso a las personas particulares, ni comprende tampoco aquellos documentos que podemos llamar reservados o privados, verbigracia, una historia clínica, o los libros de comercio de determinada sociedad mercantil, porque esos son personas privadas. Y en el segundo aspecto nos referimos a la obtención de respuestas o de decisiones, es decir, que el ciudadano pueda obtener de las autoridades la resolución de los problemas particulares que él le plantee a esas autoridades públicas. Por ejemplo, la persona que cree tener derecho a la pensión, que informa o pide a la administración o a la entidad pública que le reconozca su pensión. Eso también es manifestación de ese derecho de petición. Como ven, entonces, puede tener dos finalidades, una finalidad personal y otra finalidad general, para controlar la administración o para que me resuelvan mi problema. ¿Qué consecuencias tiene o qué instrumentos tiene el ciudadano para buscar que le respondan oportunamente? Pues si la autoridad no le responde oportunamente, habrá allí una falta disciplinaria del funcionario que no responde en tiempo, 15 días, o podrá el ciudadano acudir a la acción de tutela para que un juez le proteja su derecho fundamental de petición y le ordene a la autoridad que le conteste de manera oportuna. Se ven pues allí las ventajas que tiene este derecho consagrado en la Constitución como un derecho fundamental del ciudadano.